Buenas tardes a todos. Saludos a Luz Manáez, muy puntual, bienvenida, muchas gracias. Y a Óscar Viña, saludos desde Puebla. Saludos, Óscar. En unos minutos más vamos a iniciar y les dejo aquí el link para que lo compartan con sus organizaciones. Unos minutos más vamos a iniciar con la sesión. Saludos a Lulis López desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos, Lulis. Esperamos que estés bien. Gracias por conectarte. Hola Juan, ¿cómo estás? Todo por estar peleando con mi cámara. Todo bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien Juan, gracias a Dios, ya estamos aquí. Luz Mariana, ya está, mira, van a cerrar los puntos de autos, vamos a cerrar la entrada de autos. ¿Dónde todavía no tenemos, Luzma? Algo que es importante recordarles, desafortunadamente, esta pandemia no solo ha afectado salud, economías, sino también las cadenas de suministros. Y es importante recordarles a todas las personas que están participando para autos, hay un problema mundial de la cadena de suministros de los vehículos. En pocas palabras y menos románticas, como digo yo, no hay vehículos. Hay vehículos, están batallando las marcas constructoras para los vehículos. Entonces es importante tenerlo en cuenta y dependiendo de eso, eso es lo que nos limita o no la entrega oficial de vehículos. Un Saludos saludo, a Lina. Catalina. Buenas tardes, Blanca Grijalva de Ciudad Obregón. Sí, claro, los podemos celebrar. Luis Nora López. Lisbeth. Exacto, Luis López, es exactamente lo mismo. Yo creo que vamos a hacer como un desplegado de los ganadores de vehículo muy pronto para que estén tranquilos, que sepan que sí los tenemos en cuenta, sepan que NICE cumple. Sin embargo, estos problemas de las cadenas de suministro son. Quedan totalmente fuera de nuestras manos, pero Lulis, tenlo por seguro que tendrás tu vehículo. Y también Luz María es la Nora Lisbeth Verdín, Sayas de Rosa Morada, Nayarit. Ese lugar está padre, no lo había escuchado. Nina, saludos desde Nayarit, ¿cómo estás, Lore? Hoy todos nos dejaron solos, Juan, esto de las Están en las posadas, intercambios. hadas, intercambio. Ya nos dejan solo mucho tiempo. Pero bueno, no, aquí estamos, somos los que estamos y estamos los que somos siempre. Gracias a Dios, contamos con el favor de su atención de parte de muchos de ustedes. Siguen organizando las posadas. Exactamente. Y déjame ponerles el link Gracias, que lo Juan. compartan. Para que lo compartamos, sí lo enviamos a todos lados, ¿verdad, Juan? Sí. Gracias. Gracias, 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 gracias. Saludos también a Blanca desde Cuernavaca y a Gina García desde Tepic. Saludos hasta Tepic. Martín Iturriaga, buenas tardes, bienvenido Martín, también siempre de los que no nos deja Martín, bienvenido. Sí, deberíamos empezar a hacer calendarios como las carnicerías, a todos esos que nunca nos dejaron morir solos, que aquí están con nosotros. Gina García, nuestra diamante desde Tepic, un saludo también. Martín Iturriaga,
siempre, siempre, siempre estuvo con nosotros. La verdad, Martín, muchísimas, muchísimas gracias. Ya vamos a acabar otro año más. Luisa Mendoza, nuestra amante de Ciudad de México, también ha sido visitante a estos foros. Juan, se nos va a ir otro año ya, transmitiendo. Yo no sé, mi primer trimestre, siempre ya no solo falta un mes que le revisen a puntos adicionales. Sí, así es, Dulis, necesitas hablar a servicio al empresario para llenar tu formato y ver qué onda, ¿sale? Rosaura Córdoba, la verdad tuve el placer de verla allá en Macal, un saludo, Rosaura. Nora Verdín, desde Rosa Morada, Nayarit, un saludo. Elena Saro, saludos a todos desde Guadalajara. Guadalupe Portela, hola Sergio, desde Oaxaca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lupita Portela? Ya creo que tengo que hacer más grande los saludos, ya no veo. Mariana Cimental desde Culiacán, nuestra diamante también. Master desde Culiacán, Sinaloa. Gaby Duarte, buenas tardes desde Morelia, un saludo para ti. Compartan ahí, Juan, si nos puedes poner nuevamente el link, por favor, para ver si se comparte, si llegamos a un poquito más de gente, porque el tema de hoy está bueno, Juan, me gusta el tema de hoy. Gaby Rivera, Imita Montes de Reynosa, ¿cómo estás? Estuve en Reynosa, Imita, un saludo. Socorro Nájera desde Chiapas, un saludo. Debería de contarles eso. Nora Verdín, yo estoy feliz porque cerré mi meta de auto. Felicidades, Nora. Muchas, muchas felicidades. Nora no escuchó que la felicitaron por su auto. Nora Verdín, felicidades a Nora Verdín por cerrar su auto en noviembre 2021. Muchas felicidades. Te están diciendo quién era Irmita en la de la laptop. Ah, sí, acabo de contestarte un WhatsApp ahorita. Exactamente, gracias por tus felicitaciones. No, gracias a ti, Nora, porque pese a todo las circunstancias, no cedes en los esfuerzos. Muchas felicidades. Mari Bastida, desde La Paz, Baja California. Un saludo a todos los que están conectando. Cerré meta de camioneta. Luisa Mendoza también cerró meta de camioneta en noviembre. ¡Wow! Hay que verlo con Flores, Juan, por favor, para ver si podemos hacer una publicación. Dice Luzma, sí es mi afiliada, estoy muy orgullosa de ella, somos de la línea de Gina García, diamante de Tepic. Sí, la verdad, yo creo que estamos muy orgullosos, Luzma, no solo de Nora, sino todos y cada una de las personas que toman el rumbo de su vida en sus manos. No es fácil. Juanita Bravo, un saludo. En Hidalgo, no sé dónde estés, en qué parte de Hidalgo estés, pero Juanita Bravo, te mando un saludo, un abrazo cariñoso desde Guadalajara, Jalisco, un abrazo. Araceli Carballo, desde Jalapa, un saludo. Gracias para todos los de allá de Jalapa, Jalapa, Veracruz. Sí, Juan, de plano ahí, Juan, si nos puedes poner el link, por favor, otro pedacito para que la gente pueda compartirlo. Sofía Maldonado desde Tlaxcala, un saludo. También te mandamos un saludo, Sofía Maldonado. ¿Qué crees, Juan? Son las 18 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Exactamente, Lucero siempre se conecta a las 6 en punto. Saludos, y luego me reclama si no la saludo. Saludo, Lucero Moreno de Puebla, nuestro diamante máster. Karina Rodríguez desde California. Eli desde Apizaco, Rosy Balcázar desde Coatzacoalco, un saludo. Mi nombre es Sergio González, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para la gran familia Nice. Hoy es lunes 6 de diciembre del 21. ¿Qué creen? Se nos fue el año, ya un año ahora sí, calendario completo, Juan Carlos transmitiendo. Bueno, llevamos más, pero este es el primer año calendario entero. La verdad, Juan Carlos, estoy muy, muy orgulloso de ti, de Erika, de Armando, de Marta, de Lore, de Araceli, de Karina, de Gisela y de todas las personas que hacen posible este foro, porque la verdad, este foro sin ustedes no sería nada. Y sobre todo, de todas las personas que muy amablemente nos hacen el favor de cada lunes y cada miércoles a las 18 horas, tiempo del centro, conectarse y regalarnos un poco de su tiempo para tocar temas siempre muy interesantes que estén de acuerdo con
tu negocio. Entonces, la verdad, un placer estar con ustedes. Ya casi un año, Juan, nuevamente. La verdad, estoy muy contento. Entonces, Juan, bienvenido, mi compañero y amigo Juan Carlos García. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Pues así como bien dices, un año completito que nos aventamos en este medio. Y pues sí, afortunadamente también pues tenemos ya nuestra gente que no nos deja, siempre está en nuestras transmisiones, siempre nos permite entrar a sus autos, a sus hogares, a sus dispositivos, para que justamente eso, que tengamos las mejores herramientas, sepamos cuál es ese diferenciador de nuestro negocio hacia lo que está allá afuera en el mercado, y pues lo más importante es que lo estemos aplicando y bajando esta información en nuestras organizaciones. Gracias, Sergio, y bienvenidos a todos en el auditorio. Así es, Juan Carlos. Oye, antes de comenzar, Juan, quiero contarte el día jueves y viernes y sábado estuve en Monterrey, en Reynosa. Tuve la oportunidad de que Nati Campero me invitara a un foro digital que transmitió ella el día jueves, si no mal recuerdo. Y estuve también la oportunidad de tener una reunión con gente de McAllen y San Juan, allá en Texas. La verdad, Juan, quiero contarte la experiencia, quiero contarle a ti, Juan, y a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, lo raro que se siente volver, regresar, empezar nuevamente con esto de las sesiones presenciales. La verdad, fue una experiencia como si hubiese sido la primera vez, Juan. Tuve la oportunidad, bien curioso, porque se dio la coincidencia. Dice Felipe, el esposo de nuestra diamante de Monterrey, la diosidencia de la última gira que tuve antes de la pandemia fue exactamente esa: Monterrey, Reynosa, McAllen, y hoy tuve la oportunidad de la primera gira presencial que llevé a cabo, nuevamente ser esas ciudades. La verdad, estoy muy agradecido con la gente de Reynosa, de Monterrey, de McAllen, pero te platico, Juan, algo muy curioso. La verdad, pues tú sabes que llevo aproximadamente unos 8 años antes de la pandemia compartiendo con la gente en presencial. Y cuando llegamos nuevamente a la primera reunión presencial, es muy curioso, incluso, Juan, desde que saludas, ¿no? ¿Cómo saludas? ¿Con el puño? Sí, ¿con el codo? ¿Abrazo? ¿Quieres abrazarlos, pero sabes que no puedes? Es un poquito complicado. Sin embargo, ha sido una experiencia inolvidable nuevamente compartir con toda la gente de esas ciudades, porque me queda claro que somos una familia extraordinaria, Juan, y que por más COVID, por más pandemia, por más como le quieran llamar, la verdad fue un placer estar con ustedes. Pero lo más curioso, Juan, es que siempre hemos hablado de lo híbrido que va a ser ahora las sesiones. Y en la sesión que estábamos en Monterrey, lo curioso es que ya como empresarios, literalmente están poniendo, una parte se transmite directamente a otros empresarios y una parte tú la estás dando en vivo, ¿no? Entonces, como que tienes gente en vivo, pero tienes gente transmitiendo, hacen preguntas en los foros de Zoom, tú estás pues en vivo con algunas personas, hay alguien que te pregunta por las otras personas. Entonces está muy curioso. La verdad, es una dinámica la cual no estoy habituada. Desafortunadamente estuvimos o era presencial o era totalmente virtual, y hoy creo que a todos los que están del otro lado de la pantalla, creo que esta es la realidad. Entonces vamos a tener que empezar a invertir en ese tipo de dispositivos, en un poquito de iluminación, en micrófonos, en cámaras un poquito más efectivas, para que puedan llevar a cabo ese tipo de transmisiones híbridas, Juan, donde puede llegar un diamante, puede llegar un servidor, pueden llegar alguno de los capacitadores de nosotros a tu ciudad. Y bueno, vas a tener que hacer uso de ese tipo de recursos para poder transmitirle a la gente que aún no tiene la confianza, o que simplemente es de tu organización, pero se encuentra en otros lados de la República, o en el otro, o en otros países que son parte totalmente de tu organización. Entonces, la verdad, Juan, estuvo muy, muy curioso. Habíamos hablado de la parte híbrida, Juan Carlos, sé que nos habías hecho mucho énfasis en esto.
Sin embargo, fue una experiencia nueva. Dirígete a las personas de la cámara cuando hay 100 personas físicamente. Es complicado entender esa parte, ¿no? Entonces, a todas las personas que estoy seguro que ya van a empezar a hacer sus reuniones híbridas, pues bueno, les recomiendo irse preparando porque no está nada sencillo poder hacer ese tipo de reuniones, porque pues les hablas, estás con gente en físico, Juan, pero no puedes olvidar a los que están detrás de una cámara. Entonces es coqueto, si le llamamos de esa manera, ¿no? Sí, además, como que lo dices, que pues mucha gente también, como bien lo mencionas, va a tener ese shock o ese primer choque con este tipo de tecnologías híbridas. Y además lo más importante también es que muchas veces ya dejas de salir del espacio en el que estás. Normalmente los que estaban haciendo transmisiones pues ya estaban ubicados, tenían todas sus pantallas, todo su equipo. Entonces pues era mucho más fácil el cómo estarse desplazando. A diferencia de pues cuando cambias ese entorno, pues sí tienes esa diferencia, ese cambio, y más cuando tienes gente de enfrente. Entonces yo creo que sí, lo más importante, más que tengan miedo, que se estén preparando, sino simplemente tener que hacerlo, porque también recordemos que hay gente que no sale, no porque no quisiera o por cuestiones de nuestro entorno sanitario que seguimos todavía padeciendo. Entonces pues simplemente es llegar a las más personas, aprovechar lo que ya aprendimos durante casi 2 años, aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y, al contrario, maximizar el alcance que vamos a poder tener. Tenía 100 personas ahí, más las personas que estaban a través de un medio digital, podemos empezar a hacer esos famosos generadores de contenido que hemos estado diciendo, que ya la palabra contenido, ya todo el mundo lo sabe relacionado, tiene que ver con negocios, con marcas, con posicionarte a través de un entorno que está totalmente, o bueno, está en su mayoría mente virtual. Entonces, ese contenido que tú lo vas a estar generando va a ser exclusivamente a través de estas herramientas. Y qué mejor que, si tú estás utilizando los métodos híbridos, puedas agregar ese extra, ese diferenciador, ese plus para este tipo de medios. Puedes dar una junta, a lo mejor es de 20 minutos, por así decirlo, y los siguientes 10 o 15 minutos va a ser un contenido exclusivo, ya sea a través de tus grupos, a la gente que está ahí en presencial. Entonces podemos empezar a jugar con todo ese tipo de estrategias que nos van a ayudar a que ese primer impacto no nos vaya a ser como la primera vez que nos volvimos 100% digitales. Y el segundo punto pues sería el aprovechar diferentes herramientas y estrategias justamente para eso, que es llegar a las más personas y aplicar realmente lo que hemos estado aprendiendo. Qué bueno que lo comentas, Juan, y tú que eres más letrado en esta parte. Eso es importante, Juan. A ver, ¿cómo determinar cuando estamos ya entrando a este medio híbrido? Literalmente ya lo viví, ahora sí no me lo cuentan. Es ¿qué tanto transmitimos realmente hacia la cámara? Porque lo importante, creo yo, que es también que asista la gente a tu evento. Pero tú sabes que efectivamente no solo por la cuestión sanitaria, sino por cuestiones de obligaciones de empleos adicionales o actividades propias del negocio, a lo mejor la gente no puede ir. Entonces, ¿cómo guardar el equilibrio, Juan, entre lo que estoy hablando con las personas y lo que transmito, ¿no? ¿Tú recomendarías transmitirla toda completa o transmitir una parte? Algo que me pasó y quiero comentárselos, que a mí se me hace súper curioso. Yo cuando estoy en vivo, la verdad, utilizo muchas bromas, muchos chistes con la gente, pero en digital es mucho más complicado, porque no sabes si estás transmitiendo lo que tú quieres, ya que el lenguaje no verbal te permite hacer muchas más bromas y cotorrear un poquito más con la gente. Entonces, Juan, ¿tú qué le recomendarías a la gente que va a empezar ya literalmente en estos medios híbridos? ¿Qué tanto se transmite y qué tanto se deja exclusivamente para la gente que está presencial? Yo creo que hay también ese tanto, va a haber dos factores importantes: cómo determinaste lo que va a ser el tema que vas a dar y cómo determinaste también la audiencia. A lo mejor, supongamos, uno de nuestros líderes hizo una convocatoria a través, en base de un trabajo, hiciste ciertos puntos, a lo mejor como un presente que lo quiere dar, un contenido exclusivo que va a dar nuestro líder. Entonces, podemos hacer ese tipo de estrategias. Vamos a otorgar alguna junta, por así decirlo, de tips específicos de la venta,
si lo podemos ejemplificar de esa manera, y sabes que a lo mejor el contenido más general, sí, efectivamente, tanto a los que están presentes como en sesión virtual, van a poder tener acceso a ese contenido o hasta lo pueden hacer libre para que tengan mayor audiencia y mayor difusión. Ya a lo mejor las que son las tácticas en específico, los puntos ya más puntuales de este contenido es conforme tú lo vas a determinar. ¿Sabes qué? Yo quiero que esta junta sea exclusivamente, o esos puntos que voy a dar van a ser exclusivamente para nuestros líderes, para mis frontales, para etcétera. Lo que nuestro líder o empresario vaya a definir para su audiencia, y a través de eso podemos hacer ya un contenido ya más llevado de la mano o más dirigido. ¿Sabes qué? A lo Sí, es mejor. válido, Juan, no transmitir toda tu reunión. Sí, de hecho, eso es al contrario, porque ¿qué es lo que va a hacer? Vas a empezar a jalar más gente porque dicen, oye, a lo mejor yo vi la sesión general de Sergio, pero si yo me quiero, sé que la sesión duraba 2 horas, yo nada más vi 45 minutos o 1 hora, por un decir, ¿qué necesito yo para poder llegar al siguiente contenido? Ah, ok, mira, pues a lo mejor una estrategia de ventas, una estrategia de aumento de puntos, etcétera. Lo que puedas tú empezar a generar para decir, ¿sabes qué? Con eso vas a hacer que la gente te busque y llegue a cumplir los requisitos para que pueda tener ese contenido exclusivo, porque ese no lo estás posteando libre, o está en un grupo muy específico, en un grupo privado de Facebook, o es un contenido solamente presencial, que a lo mejor, oye, hubo gente también que a lo mejor ¿cómo dices? Tuvo cuestiones laborales, o simplemente padeció la enfermedad, se recuperó, pero está todavía muy resentida, o no tiene tanta confianza como salir como lo hacía antes. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor esas salidas efectivas que hemos estado diciendo, la podemos guardar para eso, para tener yo una sesión presencial con mi líder, con el tema que a mí me interesa, que sé que me va a ayudar, y ese contenido exclusivo que sé que no lo puedo encontrar a través de algún otro medio, porque ya son puntos muy específicos, son contenido muy especializado y enfocado a lo que yo quiero empezar a aprender. Entonces, Entonces, sí es. si te entiendo bien, Juan, es muy válido tratar de transmitir ciertos puntos, guardarte algunos para provocar que en las siguientes reuniones físicas a ti, la convocatoria en medios presenciales sea más. ¿Estoy entendiéndote así? Más que sea más gente, sino que la gente ya vaya enfocada. ¿Qué es lo que nos pasaba anteriormente o en el modelo meramente presencial? Pues muchas veces se llegaba a la costumbre de que la gente pues ya se sabía la junta, iban nada más porque ya conocían a la persona o por querer cumplir, ¿no? Entonces, pero el contenido siempre era el mismo. Aunque era nuevo, viejo, ya tenía tiempo, siempre se repetía el mismo contenido. ¿Qué es lo que nosotros podemos recomendar? Sabes que tu contenido gratis, por así decirlo, son generalidades. Ya tu contenido más específico, tanto lo puedes hacer presencial para personas muy puntuales que están trabajando ciertos lineamientos para poder tener acceso a ese contenido, o de igual manera, sabes que el contenido en línea va a ser general y ya en presencial vas a aprovechar esas salidas, esas pequeñas juntas que podemos empezar a hacer o esa convocatoria de personas para que ya la gente sepa lo que va a estar aprendiendo un tema muy en específico con ciertos puntos y ya no va a ser necesario el volver a retomar el tema desde cero porque ya la gente ya supo qué es lo que tenía que hacer para poder llegar a ese contenido que se va a dar. Ok, entonces como recomendación, algo que te podemos decir ahora en los medios híbridos es, sí puedes transmitir, sí, voy a decirlo muy coloquialmente, el que no enseña no vende, pero el que enseña demasiado se le mosquea. Entonces hay que aprender a ver qué parte de la reunión física sí transmites y qué otras no transmites. Yo te recomendaría tal vez que lo más interesante de la presentación física no lo transmitas, sino que lo más general sea lo que transmites para que en tu próxima convocatoria la gente acuda. Por ahí, Juanita Bravo nos dice qué equipo se necesita para hacer una junta y al mismo tiempo publicar. Algo que se necesita forzosamente es donde vas a tener la reunión, tener internet. Yo recomendaría, en caso de utilizar nuestro teléfono, tratar de algo que pasó y que yo estoy seguro que te va a pasar también, algo que las personas que me han visto en vivo
Yo me muevo mucho durante, por medio del salón para poder hablar. Ese es un, no sé si es una maña mía o es una forma de relajarme o de interactuar con las personas. Ya no puede ser tanto, ¿por qué? Porque normalmente la cámara ya se queda fija en un lugar o el dispositivo de transmisión. Entonces, pues bueno, pues ya tienes que hablarle literalmente a una cámara, aunque hay personas atrás. Entonces es como que una parte muy, muy, muy coqueta, es el término que encuentro ahorita, donde no puedes ni enfocarte al 100% en los que están detrás de la cámara, ni al 100% en los que están en físico. Algo que pasa mucho, tú me conoces, Juan, yo me muevo demasiado en un escenario, en un foro, entonces ahora, salvo que tengas un camarógrafo experto que te esté siguiendo a todos lados y que tenga su dispositivo móvil, bueno, pues vas a poderlo hacer. Sin embargo, como eso, como la verdad, no somos camarógrafos expertos, entonces lo que tienes que empezar a aprender tú como orador es tratar de ser muy, muy específico y siempre tener en mente que hay alguien detrás de un dispositivo que te está viendo y no lo puedes olvidar. O sea, siempre es tratar de interactuar con las personas en presencial y tratar de interactuar con las personas que están detrás de la cámara para que no se sientan totalmente relegados de decir, oye, es que, pues sí, estoy aquí, pero no estoy. No, o sea, no, para, me el, para el orador no existo. Entonces, hay que guardar un equilibrio desde el saludo. Hola, ¿cómo están a todos los presentes? Entonces, ¿qué? Y recordemos a todas las personas que están detrás de la cámara, que nos están viendo, ya sea a través de un Facebook Live, o a través de un Zoom, o a través de algún otra aplicación de transmisión. Bueno, tratar de saludarlos y, bueno, yo te recomiendo equipos muy básicos, a lo mejor un celular de gama alta, Juan Carlos, que tenga una cámara decente, un buen ancho de banda en internet. Otra cosa que podemos y que yo creo que es necesaria, iluminación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás como estamos en este momento, que yo estoy tal vez a 40 centímetros de la cámara. Cuando estás ya en una exposición, bueno, pues te vas a estar a lo mejor a 1 o 2 metros de la cámara. Y entonces, si no tienes un buen micrófono que esté o conectado a ese dispositivo o conectado al sonido de donde estás haciendo la transmisión, la gente, tal vez la gente que esté presencialmente, sí te puede escuchar bien, pero la gente que está del otro lado de la pantalla puede no escucharte bien y entonces perder perder la atención de esas personas. Y desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, puede ser más la gente que te está viendo a través de un dispositivo móvil que las personas que tienes en físico, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Dice por aquí Araceli, sugerencia, controlar tiempos de participación para que los que están conectados no se distraigan. Así es. Entonces, creo también que es importante la persona cuando se sube al escenario o cuando pasa ya en físico, recordar que tiene que saludar a las personas a las que les está transmitiendo, para que esas personas se sientan atendidas de inmediato por la persona que está exponiendo y adicionalmente recordarle a esa persona que está exponiendo que haga menciones continuas de, y recuerden a todas las personas, mandémosles un saludo, aquí hagamos una algarabía, unos gritos y un saludo a todas las personas que están detrás del lado de sus dispositivos, para que esas personas recuerden, el orador está atento a los que están físicamente y a los que no están físicamente, ¿no? Entonces es súper importante, creo que es algo, Juan, de lo que tengo que confesar que no estaba listo. En mi mente habíamos hablado mucho de las sesiones híbridas, sin embargo, pues hasta que lo vives, ¿no? Realmente hasta que lo vives es cuando te das cuenta este tipo de situaciones. Hice algunas anotaciones que creo que me fallaron, ¿eh? Tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque no hacía esas aplicaciones o esas intervenciones para saludar a las personas que estaban fuera del recinto, ¿no? Entonces es súper importante que nosotros recordemos. Otra cosa que normalmente no hacemos en los medios presenciales, Juan, nos guiamos exclusivamente con la iluminación del lugar. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque presencialmente si todos nos vemos la cara, pues ya fregamos, no pasa nada. Pero cuando estamos transmitiendo desde un evento en vivo, tenemos que elevar el nivel de iluminación que tiene la persona de la que va a exponer. Entonces,
Y normalmente a lo mejor si estábamos en un salón y se ve ciertas sombras o ciertos paneles que están atrás del escenario o cosas así, pues bueno, en físico no llaman tanto la atención y no importa tanto. Para cuestiones digitales, aunque estamos transmitiendo en físico, tenemos que poner atención en eso. Es súper importante recordar, ¿se acuerdan que nuestro presidente les comentaba que ya a partir del año que entra vamos a empezar de nuestras reuniones nuevamente presenciales con unas giras? Bueno, ¿sabes qué? A todos los que nos va a tocar ser anfitriones, tenemos que literalmente vestir la parte de atrás donde va a estar nuestro orador, Juan. ¿Por qué? Porque va a ser una cámara que lo esté enfocando, pero que la gente que está atrás no está viendo toda la parafernalia que montaste en físico, como en físico se monta mucho la exhibición, están las personas que se preparan para ser anfitrión, para hacer el evento, cómo se muestra el lugar. Entonces, tal vez, Juan, yo como recomendación te haría hacer como un previo de cuando vas a transmitir. Entonces, a lo mejor, ah, miren, ¿saben qué? Voy a hacer un Facebook Live de cómo está el salón, esperamos a tantas personas, te esperamos, y si no puedes venir o estás en otra ciudad, para que la gente empiece a vivir, Juan, ese entorno del cual tú ya sabes, porque estás en físico, estás en presencial. Sin embargo, la gente que no está en presencial, ándale, Araceli Carballo, un detrás de cámara suena raro, pero es un previo para conectar a la gente que va a estar detrás de un dispositivo, tratarla de involucrar en la situación en la que vamos a estar nosotros físicamente. Entonces, les digo, Juan, este tema que estamos tocando, yo me urgía tocarlo. Ya cuando terminé la reunión, les dije, Juan, vamos a tocar este tema de las reuniones híbridas, porque son cosas que la verdad tengo que confesarte, no las tenía contempladas. Cuando llegas al lugar, te das cuenta de que la persona que está en físico, pues sí lo está viviendo. Pero la persona que está en presencial, pues tiene la cara de un tipo que está hablando, eso es todo. Entonces, si no está involucrada o si no está comprometida o no está contextualizada tu presencia, es lógico que esa persona no entre en el mismo ritmo de la presentación que están haciendo las demás personas, ¿no? Entonces, es súper importante ese punto. Otro punto, Juan, que quiero tocar, es la participación del orador con los participantes en vivo, ¿no? Yo creo, Juan, que algo que tenemos que hacer y que tenemos que contemplar las personas que ya vamos a empezar a hacer este tipo de reuniones, siempre estamos acostumbrados a interactuar con el público que está físicamente, ¿no? Y de repente te acercas y le preguntas a alguien algo o le quieres decir, oye, levantan la mano y quieren hacer una aportación. Naturalmente, lo que haces es decir, pues que hable la persona, no pasa nada, ¿no? Le das la mano, se levanta tal vez y habla fuerte y ya se escuchó. Eso creo, Juan, que ya tiene que ser prohibido. Es si alguien va a hablar del público, tienes que invitarlo a que pase a donde está apuntando la Para la cámara, cámara. ¿no? Sí. Porque, oye, acá, fulanito, quiero hablar porque quiero hacer una aportación, perfecto. ¿Qué hacíamos en físico? Sí, dime a tus órdenes. Y habla la persona, Le daban el micro y le ya se dabas el acabó. micro y párale de contar. Pero como nuestra cámara normalmente está fija, pues ya no. O sea, estás oyendo una voz de alguien que no conoces, que no sabes por qué lo está preguntando, que no tienes ni. O sea, si tú estás detrás de un dispositivo, solo ves la cara del tipo que está exponiendo y así, ¿no? O sea, esperando la pregunta o escuchando la exposición de la otra persona. Y estás viendo un cuate que no está haciendo nada. Y si en algún momento te distrajiste, o es el momento donde entras tú a la transmisión, pues ves a un cuate callado que no está hablando, pero escuchas una voz. Entonces está muy raro eso. Entonces, algo que tenemos que hacer todas aquellas personas que estamos, o que vamos a hacer nuestras exposiciones híbridas, si existe la participación de una persona, del público, una interacción de voz, de preguntas, de mensajes o de aportaciones a nuestra plática, lo que tiene que conducir es, te invito a que te subas conmigo y tratar de encuadrarte con la persona para que en la cámara salgas. Y ahí re retomamos otra vez la importancia de una iluminación adecuada, Juan. ¿Por qué? Porque si la iluminación no es correcta y tú estás a 2 metros, aunque la gente en físico te vea, la gente en los dispositivos
te va a ver como sombra, ¿estamos de acuerdo, Juan? Entonces, va a perder mucho la atención de lo que está pasando. Entonces, creo que ese es un punto importante, Juan. Sí, además, ahí también para considerar, como bien lo mencionabas, a todos los que van a ser anfitriones o van a recibir a los ponentes que van a estar yendo a los diferentes lugares, creo que lo más importante es cuando vamos a tener estas nuevas sesiones, pues literalmente vamos a tener que hacer eso. Va a ser un equipo que va a estar al tanto, como bien lo mencionas. Pues a lo mejor si va a haber alguna intervención del público, pues se va a tener que cambiar la cámara, van a tener que enfocarlo en dado caso, o si lo permite también el espacio, lo van a tener que invitar también, vas a tener que abrir un poquito más la vista. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que va a pasar? Como va a ser método híbrido, tratemos de hacer las intervenciones que sean equilibradas. Tanto a lo mejor dos preguntas presencial, dos preguntas del chat. Entonces, ojo. Ahí en el siguiente punto, qué bueno que lo tomas. Sí. Juan, a ver, vas a necesitar más gente, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Ya no puedes agarrar y llegar tú y presentar. Dices, yo presento, yo solo, yo puedo. El del salón, luz y se acabó. No, ya se acabó. No se puede eso. ¿Por qué, Juan? Porque eso es algo bien importante. Era el siguiente tema, Juan. Es, ok. Para dar ese equilibrio que bien tú mencionas, tenemos que poner una persona que sea como nuestro camarógrafo, productor, guionista, no sé cuántas funciones puede tener anfitrión, pero que tiene que estar leyendo lo que dicen las personas que están interactuando detrás de un dispositivo móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en vivo, pues levantas la mano, haces una mueca, chiflas, no sé, lo que sea, pero te pela el cuate que está enfrente. Pero la persona que está del otro lado del dispositivo, pues tiene solo el chat para decir, hey, pélenme, aquí estoy. Exactamente. Entonces, algo que es súper importante para todas las personas que vamos a empezar a hacer este tipo de reuniones, tenemos que contar con alguien que nos asista. Y entonces, sí es importante tomar en cuenta que la persona que nos asiste habla por muchas personas que están del otro lado de la pantalla. Entonces, como bien lo dijiste, Juan Carlos, voy a tomar nota de lo que están diciendo en físico algunas personas, pero también tengo que referirme a la persona que está haciendo las veces de producción o las veces de productor, decirle, oye, dentro del chat o dentro del combo de expresión de las personas que están en digital, ¿hay alguna pregunta? Y algo que es importante, esa persona que está transmitiendo tendría que tener cierto protocolo para poder preguntar, porque a veces dicen, están preguntando que si un detrás de cámaras es bueno. No, lo que tendríamos que hacer es, voy a suponer que yo estoy produciendo a Juan Carlos es el que habla, yo estoy administrando el chat de ese momento, yo le diría, Araceli Carballo, Juan Carlos nos pregunta, ¿es importante tener un detrás de cámara en nuestras exposiciones híbrido a partir del día de hoy? Entonces, tienes que darle nombre a la pregunta porque la persona que está queriendo participar, que está dándose el tiempo de entrar a tu reunión, de estar detrás de ese medio digital y se toma el tiempo de escribirte, quiere ser reconocida como que yo fui el que hizo la pregunta y quiero que me contesten a mí. Entonces, tanto el productor tiene que nombrar a la persona, nombrar la pregunta, y tú como presentador que estás exponiendo el tema, tienes que dirigirte a esa persona en personal, o sea, decirle, oye, Araceli Carballo, claro que estábamos no sé qué, y recordar que todas las personas que se encuentran detrás de un dispositivo van a ser escuchadas y pueden llegar a ser leídas o ser parte de esa reunión que estás teniendo o que estás llevando a cabo. Sí, yo creo que a lo mejor lo podemos considerar como los básicos o el 1-1 que se necesita para este tipo de nuevas reuniones, iluminación. Muchas veces también los lugares, pues evidentemente ya tienen una iluminación predeterminada, pero nunca está de más que nosotros llevemos algún equipo, como ya sea los famosos aros de luz, que ahorita hay en todos los tamaños, para todas formas, colores y demás, que nuestro micrófono o nuestro sistema de audio, efectivamente, sepamos cómo va a ir conectado hacia cualquiera de estos tipos de dispositivos.
Porque como bien mencionaba Sergio, antes pues era solamente un micrófono y era para la audiencia que estaba ahí en un salón. Ahora ya no, a lo mejor vas a tener que cambiar de micrófono. A lo mejor si tú querías hacer una transmisión solamente con esto, pero las dimensiones del lugar no te dan porque se escucha eco, se escucha muy lejos, pues vamos a tener que invertir en un dispositivo de voz que sea también de la marca que ustedes quieran, pero que sea un buen dispositivo para que se escuche tanto presencial como en digital. También un tripié, justamente, pues también tampoco vamos a tener a un Cristiano todo el tiempo teniendo el aparato. Entonces, un tripié, iluminación, dispositivo de voz y pues evidentemente la conexión, ¿no? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer si no tenemos una muy buena conexión? Pues sí, la gente que va a estar en físico va a tener toda la sesión, pero vamos a tener problemas. Y esto al contrario nos va a crear que la gente diga, ¿sabes qué? Yo no me quiero conectar a la sesión de Sergio, porque pues entrecorta, se traba. Entonces es muy, muy importante también ese ancho de banda que nos dé para una sesión completa o para el tiempo que vamos a estar transmitiendo. Y ojo, y muy importante, porque mucha gente también ahorita estoy seguro que estamos muy ansiosos de salir a empezar a dar nuestras sesiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Recordemos que ahorita estamos en un mundo hipervirtual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier contenido lo podemos encontrar así. Tenemos que nosotros empezar a dar esa diferencia de que nuestro conocimiento va a tener ese token especial. ¿Qué es lo que me va a decir Sergio que no puedo encontrar en internet? ¿Cómo lo tengo que trasladar hacia mi negocio, hacia mi estilo de vida, hacia mi forma de vender, de comercializar, de llevar estar dentro de un mercado? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la principal base de todo este tipo de reuniones va a ser rehacer nuestro contenido para que justamente no nos perdamos eso, que no seamos uno dentro del millón de videos que nos dicen échale ganas. Entonces, muy importante rehacer nuestro contenido para que de verdad tenga esa calidad y esa distinción del por qué lo vamos a empezar a retomar en modelos híbridos. Bueno, otro punto que tengo que platicarte que es súper importante, y tú lo sabes, y las personas que he tenido el placer de que me inviten a dar reuniones presenciales con sus organizaciones, yo sin un pizarrón no vivo. Pizarrón, plumones, yo soy feliz. Pues para la audiencia que está en físico, pues lo están viendo físicamente, es muy sencillo. Sin embargo, para las personas que están detrás de una cámara, hablando de estas reuniones híbridas, pues tienes que saber ubicarte delante del pizarrón o del pintarrón. Y otra de las cosas que es súper importante es muchas veces estamos acostumbrados a lo mejor a hacer diapositivas o cuando estamos en medios digitales ponemos la diapositiva. Yo he trabajado mucho con ustedes, con Exceles, con las gráficas del whiteboard de Zoom, que lo puedo Pizarras hacer o virtuales. sea, es totalmente virtual. Hay de dos sopas aquí que puedes hacer. Una es, si estás transmitiendo por algún medio que tenga la pizarra blanca donde puedas mandar una diapositiva, pues vas a tener que utilizar a esa persona que está en producción y a lo mejor una persona transmite esas diapositivas donde estás transmitiendo y otras donde estás proyectando para el medio físico. Y en caso de que seas una persona como un servidor que utiliza mucho el pintarrón, vas a tener que aprender a hacer unos números enormes. Eso tenlo por seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cámara, recuerda, va a estar a 1 o 2 metros de ti. La persona no puede estar moviéndose. No tenemos camarógrafos profesionales en estas sesiones híbridas. Entonces, vamos a tener que utilizar, primero que nada, colores que pinten realmente, que se noten, porque en la pantalla, a veces con la iluminación que tenemos y el pizarrón blanco, no se alcanza a transmitir exactamente dentro de las reuniones virtuales. Y dos, hay gente que escribe muy, muy, muy pequeño, aunque sea en pintarrón, y que bueno, se alcanza a notar en las reuniones físicas, pero las reuniones virtuales ya perdieron el detalle. Entonces, es súper importante que tomemos esas precauciones o medidas importantes, Juan, en el momento de hacer estas reuniones híbridas, que te digo, yo le explico a todas las personas que nos están viendo, que nos favorecen el día de hoy con su audiencia, es algo que solo vas a ir viendo hasta el día que empieces a hacerlo. Y yo te digo, o sea, sabía de las reuniones presenciales, sabía de las reuniones virtuales, presumía que venían las reuniones híbridas. Sin embargo, es bien importante que las empieces a vivir
para que vayas corrigiendo ese tipo de detalles que puede ser que pierdas a tu audiencia digital si no tomas atención en los detalles. Dicen que el diablo está en los detalles, Juan, y aquí es súper importante en este tipo de reuniones empezar a considerar ya este tipo de detalles, como el tripié, Juan. El tripié pareciera que es algo que todo el mundo lo tiene en la mente, pero si tienes a la persona con el teléfono transmitiendo, y pues si la tienes 5 minutos no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar el momento en que lleves 30 minutos y ya va a estar así, y tú te vas a estar moviendo, la persona ya va a estar cansada? Entonces, hay que ir planeando todo este tipo de cosas, porque ya enero ya está a la vuelta de la esquina. Yo no sé si nos alcance el tiempo antes de finalizar este año de nuestras primeras reuniones híbridas. Sin embargo, yo creo que es importante, hoy que vienen estas épocas de compras un poquito desmedida, le voy a llamar de esa manera, creo yo que es importante, ahora que vienen descuentos de fin de año en casi todos los rubros del comercio, puedas empezar a adquirir equipo que te va a servir para ese tipo de reuniones híbridas, ¿no? Como en Amazon puedes encontrar juegos de lámparas, de iluminación LED, puedes encontrar esos tripiés, esos soportes para el celular o soportes para cámaras, puedes encontrar muy buenas ofertas, que lo que van a hacer es, a lo mejor vas a tener una reunión de 50 personas física, pero 250 o 300 en todo el país. Entonces, sigues haciendo tus reuniones físicas. Creo que es súper importante mantener ese contacto con la gente que está cercana a tu ciudad, a tu colonia, que pertenece a tu organización y que están en la misma ciudad que tú. Pero no por eso vas a descuidar a todas las personas que ya pudiste captar en estos medios digitales a lo largo de estos casi 2 años de era digital, ¿no, Juan? Entonces creo que es súper importante. Michelle Ávila me dice, ¿cuándo serán esas giras? Se va a anunciar pronto, Michelle, al parecer es en enero, sin embargo hay que estar al pendiente. La verdad, desconocería cuál es el medio de información de estas, pero ya van a estar muy pronto. Pero si tú eres anfitrión de una de estas ciudades donde llegue un líder importante, no por eso significa que no la vas a transmitir a otras ciudades, a otros miembros de tu organización, donde a lo mejor, voy a poner la Ciudad de México, Juan, que es una ciudad impresionantemente grande, a lo mejor las personas que viven en Xochimilco y la reunión es en no sé dónde, en el norte, en el norte, tipo, yo conozco un poquito la Ciudad de México, pero voy a suponer a alguien que vive en Xochimilco y a alguien hasta Indios Verdes, casi cercano a Ecatepec, pues es diametralmente opuesto, y a lo mejor la reunión son 2 horas o 2 horas y media de camino, y a lo mejor la persona que está muy lejos no puede asistir, pero es importante que asista, es importante que conozca la información que se va a transmitir, y si tú haces esa transmisión, aunque sea en la junta presencial, ya no perdiste que esa persona que es miembro de tu organización conozca toda la información o el testimonio o todo lo que tiene que presentar esa persona que llega a tu ciudad. Sí, y además yo creo que, Sergio, complementando con esta parte, es muy importante que desde eso podamos empezar a diferenciar nuestro contenido. Oye, sabemos que en las urbes muy pobladas con demasiado tráfico, un claro ejemplo fue Guadalajara el viernes pasado. Hubo un accidente en la avenida principal, estuvo cerrada 4 horas. Entonces, 4 horas la gente, pues, desafortunadamente estuvo parada ahí en su automóvil. Entonces, son contextos que no están contemplados dentro de. Pero, ¿qué es lo que podemos empezar a trabajar? Es justamente con eso. A lo mejor también retomando el mismo caso que Sergio menciona, que es muy de números, que tiene que estar en un pizarrón. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahí también, a través de esos ejercicios, podemos empezar a diferenciar o darle ese extra a nuestro contenido. A lo mejor el tema general sí lo hacemos en un pizarrón, números grandes que se está transmitiendo, o viceversa. A lo mejor estamos haciendo el contenido exclusivo a través de en línea. Una vez que terminamos nuestro ejercicio para el público en general, por así decirlo, ya cuando nos trasladamos al tema en específico, podemos utilizar las herramientas de pizarrón en la computadora o podemos irnos a unos ejercicios más en específico para la gente que está en presencial. Entonces, es muy importante. No hay una regla escrita, no hay un reglamento establecido, porque tenemos diferencia de audiencias. Todas nuestras audiencias son muy diferentes
para que demos, ahora sí que abarquemos la mayor cantidad de personas. Pero ¿cuál va a ser lo más importante? Que recordemos, siempre hemos estado mencionando ya a través de estos casi 2 años, son las salidas efectivas. Vamos a aprovecharlo. Si ya te estás trasladando, si se está haciendo algún evento, independientemente de las giras que se van a estar dando a través de la empresa, pero si tú te estás trasladando, estás invirtiendo tu tiempo en alguna sesión presencial, con modelo híbrido, entonces es muy importante que lo aprovechemos. Ya a lo mejor puede ser el famoso punto de vista o pop con el detrás de cámaras, puedes hacer un también después de la sesión, antes, durante y después, a lo mejor también parte del equipo debe ser, sabes que esta es la vista por parte de la gente que nos está acompañando, un después también, sabes que gracias, un como agradecimiento a todas las personas que se conectaron, a lo mejor después se hace una sesión virtual, porque afortunadamente este tipo de situación que nos llevó al mundo 100% digital es que muchas de las personas, sabes que yo siempre quise hacer o conocer a mis frontales que estaban en otra ciudad, en otra delegación o en otro lugar fuera de mi entorno o donde normalmente estoy viviendo, y nos ayudó a acercarnos. Entonces, a lo mejor tu grupo fuerte, si tú vives, como un ejemplo, como un servidor en Guadalajara, y tu grupo fuerte está en Los Cabos, pues por diferentes situaciones no podemos hacer alguno presencial, pero vamos a dar ese contenido exclusivo para allá. Y puede ser que la gente allá de Los Cabos tanto se reúnan en un lugar físico, más aparte la gente virtual, y se puede dar una transmisión sin ningún problema. Entonces, eso es lo que los beneficios que nos brinda este tipo de realidades, porque esa es nuestra realidad, una realidad híbrida, para empezar a aprovechar todas nuestras herramientas y no solamente ser 100% uno, 100% otro, sino que disfrutar de las bondades de ambos tipos de formas de trabajo. Así es, Juan. Y algo que es súper importante, a todas las personas que vayan a ser anfitriones de este tipo de reuniones ya presenciales o híbridas, hay que prepararnos, ¿eh? La verdad, hay que prepararnos. La persona que vaya a llegar a dar la reunión, uno va con toda la disposición de ofrecerte todos sus conocimientos, toda su experiencia, de todo lo que él ha vivido, quitarte las piedras del camino para que tú puedas alcanzar el éxito mucho más rápido. Pero algo que es importante, nos menciona Natalia Acevedo, hay que hacer hincapié que hay que tratarlos como te gusta que sean tratados. Yo no te voy a decir bien o mal, creo que eso no me corresponde. Lo que sí es a todas esas personas que asisten por parte de las giras, hay que tratarlos como nos gustaría ser tratados. Hay que ser un muy buen anfitrión, hay que tener puestos los dispositivos, hay que tener puesto el audio, hay que tener el internet, hay que tener la iluminación, hay que tener el audio. ¿Para qué? Para que estas sesiones se hagan. Porque imagínate lo siguiente, Juan, tú llegas como diamante a la ciudad, tú eres de Guadalajara, llegas a la Ciudad de México, le dices a la gente de tu ciudad, que es la ciudad de Guadalajara, oigan, vamos a tener una sesión en México, voy a estar allí, conéctense para que sepan lo que voy a decir, porque no nada más la información es para los de Guadalajara, es para todo mundo, y de repente no están los elementos necesarios, mínimos necesarios para poder hacer una buena transmisión, ya cortaste tu tiempo productivo, porque esa sesión que le puedes dar a la gente, ¿cómo se llama? A la gente de tu localidad, que fuiste a darla a otra localidad, se puede hacer para ambos medios, ¿no? Tanto el digital como el presencial. Entonces, creo que algo que hemos aprendido, Juan, durante esta época tan compleja de pandemia, es que podemos convivir con las dos. O sea, podemos seguir teniendo reuniones presenciales, podemos seguir teniendo reuniones virtuales como esta, sin embargo, tenemos que obtener lo mejor de ambos mundos. Entonces, no nos quedemos con que es que ya vienen las reuniones presenciales y nos olvidemos de lo digital. No, por el contrario, demos un paso adelante. Los presentadores estoy seguro que van a tener que cambiar o evolucionar, más bien, creo que la palabra es evolucionar sus contenidos para llamar la atención tanto el del el físico como el presencial, como del virtual, empezar a hacer algo definitivamente distinto. Ya no podemos quedarnos con, es que yo llego, hablo, soy la estrella y listo. No, señores, yo te recomiendo, prepárate, todavía tenemos un mes, tal vez mes y medio más, para que esas personas empiecen a ir a nuestras ciudades, pero tú como anfitrión, prepárate. Puede ser que vayan a tu ciudad, que tengas los elementos necesarios para recibirlos con todo lo necesario para hacer una reunión
híbrida, que imaginemos que, voy a suponer, Nati Campero, que es tan socorrida, imagínate que va a Los Cabos, Juan, da una reunión, pero todos tenemos acceso a esa reunión de Los Cabos. Oye, imagínate el potencial que tiene que Nati Campero dé una reunión en Los Cabos presencial, va toda la gente de Los Cabos, de San Juan, de San José del Cabo, están ahí, hay 200, 300, 500 personas, pero esa reunión se puede transmitir a 50 mil personas. ¿Por qué no? ¿Por qué limitarnos a eso? Ojo, pero se va a transmitir y se va a aprovechar sí, solo si tanto el anfitrión como el presentador, como la persona que expone, está preparada para este tipo de situaciones, para exponer, y tanto en el medio presencial como el medio virtual al mismo tiempo, y que el anfitrión esté listo con los elementos básicos que son los que hemos hablado: iluminación, cámara o dispositivo para transmitir, un ancho de banda importante, que hagan el previo de cómo van, para poder estar involucrando más a las personas en el medio de lo híbrido, Juan. Creo que es súper importante. Y yo creo que nada más para agregar también a este punto es de que muchas veces a lo mejor decían, oye, si es que sabes qué, dependemos de fulanito, porque él es el que le sabe a la computadora, él es el que le mueve. ¿Qué crees? Afortunadamente ahorita todas las personas ya están familiarizadas con esto. Habrá unas personas que lo dominan más, otros no tanto porque están comenzando, pero ¿qué crees? Ya la gran mayoría de los equipos tienen a una persona que sabe manejar este tipo de herramientas. Entonces va a ser mucho más fácil tu conformación de equipo como anfitrión, o si vas a viajar con alguien más también, esa persona ya también va a estar familiarizada. Si tú llevas un propio equipo de producción, se podrá llamar así. Entonces es muy importante, ya no vamos a depender tanto de, y chines, ¿sabes qué? Si no estaba fulanito, ya no se va a poder transmitir. No, ¿qué crees? Todos lo saben, todos lo manejan, están familiarizados. Nada más dile en específico, oye, le picas aquí, nos conectamos acá y listo, vámonos. Entonces es muy importante que ya nada, la gente ya no le tiene miedo a esto, ya también la gente ya no le tiene miedo a pasar a una cámara, a tener una iluminación cerca, ya saben cómo desplazarse dentro de los cuadritos que tenemos aquí como las cámaras. Entonces es muy importante que ya no va a depender de uno u otra persona. ¿Por qué? Porque ya todos llevan ese conocimiento. Afortunadamente, esto llegó, como bien lo mencionan ahí en el chat, llegó para quedarse, y que lo que nos toca es estar siempre aprendiendo en cómo estar utilizando, desplazarse bien dentro de las diferentes herramientas de transmisión, y no va a haber ningún problema, ya sea que vayas tú y seas el ponente, ya sea que seas parte del anfitrión, que recibas a una persona o que seas tú el encargado de producción. ¿Por qué? Porque son herramientas y conocimientos que durante ya casi 2 años vas a empezar a aplicar de una manera diferente. Sí, sí, Juan, creo que hoy, a partir de que ya empecemos estas giras, debe haber el equipo anfitrión, el equipo de producción, el equipo de presentación, el que llega a la ciudad y presenta, y los presentadores ya tienen que empezar no solo a publicar la reunión, sino a dar un poquito del contexto, hacer Facebook Live o mini videos, diciéndole a la gente, oye, vas a poder encontrar estos contenidos, o vas a tratarlo de promover de alguna manera para que esto pueda ser. Nos dice Araceli Carballo, ¿tú qué opinas? Es un hecho que NICE es totalmente híbrido y no uno u otro, sino ambos. Claro, es totalmente híbrido. Creo que ya hay mucha gente que está haciendo reuniones presenciales. Sin embargo, si nos casamos con un modelo o con el otro, estamos dejando el 50% de productivo. Recordemos que nosotros lo que queremos es totalmente productivos, aprovechar el 100% de las herramientas que tenemos. Entonces, sí, hay que ser híbridos, totalmente híbridos. Si haces una reunión presencial, transmite lo que crees que tengas que transmitir digitalmente, lógico, con sus reservas, y si haces una reunión totalmente virtual, bueno, también lo puedes hacer, pero las sesiones presenciales se prestan mucho a que puedas transmitir, a que puedas seguir haciendo que mucha gente llegue a tus contenidos. Y recordemos, esto es una gran familia. No hay que decir, oye, pues esto no es mi red, entonces, no pasa nada. Si todos estamos hablando el mismo lenguaje y el lenguaje es éxito, 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 entonces todo esto va a hacer que todos y cada uno de los integrantes de la gran familia NICE podamos alcanzar el éxito mucho más rápido. Recuerda que lo que haces en cada una de las presentaciones que intentamos hacer es simplemente quitar las piedras del camino, de un camino que ya anduviste. Hay mucha gente muy exitosa que ya se tropezó con una piedra, que ya se cayó en el hoyo,
lo que está haciendo con esas presentaciones, con transmitirte su energía, su experiencia, sus conocimientos, es quitando esas piedras, avisándote dónde están los hoyos para que no caigas, para que sigas y para que tu camino sea más rápido hacia el éxito. Es todo lo que está haciendo la gente. Entonces, no privemos a todas las personas que no pueden asistir a esos eventos presenciales de todos tus conocimientos, de toda tu experiencia que puedes transmitir en estos medios. Entonces, súper importante. Y ya nada más para finalizar, Juan, pensé que íbamos a ser más rápido el tema. Algo que me pasó es, en Reynosa, voy de Monterrey a Reynosa, Nati Campero me invita a una reunión y es, ¿y ahora cómo le hago? Y mucha gente me dijo, oye, ¿cómo le vas a hacer? Pues si estás en camino y vas a tenerlo al mismo tiempo. ¿Qué crees? Un teléfono, Zoom, la carretera de Monterrey a Reynosa, pudimos tener una entrevista para que veas que tu tiempo puede ser utilizado de una mejor manera. Anteriormente es, si estabas viajando, pues ya, mi hermano, se acabó, no hay diamante que te pudiera atender, no hay diamante que te pudiera estar transmitiendo. ¿Qué crees? En un teléfono donde hay señal, ya casi, ahora sí voy a aventarme un comercial. Todo México es territorio de las telefonías, llámese la que a ti te guste. Normalmente sí hay señal, hay algunos lugares donde no hay todavía, pero lo más importante es que puedas transmitir y que siempre, e incluso esa parte de estar recorriendo el camino, puedes aventarte un Facebook Live muy cortito de, ¿saben qué? Vengo con tales personas, estamos aquí porque vamos a conocer a otras personas que quieren la oportunidad de negocio, estamos yéndonos de aquí para allá, nos estamos moviendo. Ese tipo de videos que puedes tú transmitirle a las personas de lo que es ser un empresario nada más, de lo que es ser dueño de un propio negocio, de lo que es ser dueño de tus esfuerzos y del estilo de vida que tiene un empresario. Entonces, la verdad, no dejes de hacer. Hoy tenemos, la verdad, lo mejor de ambos mundos. Ya te lo digo, yo había vivido mucho tiempo presencial, ya vamos a cumplir casi 2 años en medios digitales. Hoy te puedo decir, el medio híbrido es una chulada, chulada, chulada. Pude estar en 4 ciudades en menos de 24 horas. La verdad, estaba genial. Y no sé a cuántas ciudades llegó la transmisión de Nati Campero, nuestra doble diamante SL, que le agradezco mucho la invitación, pero estoy seguro que llegó a muchas ciudades gracias al poder de convocatoria que tiene nuestra querida Nati. Entonces, oye, el límite hoy lo pones tú y tu imaginación. Dispositivos hay, internet hay, luces hay, cámaras hay, micrófonos hay. ¿De qué depende que tus contenidos sean lo más importante? De ti, específicamente de ti. Yo te recomiendo, si vas a ser anfitrión de una gira, ahora sí tienes una chamba importante, muy importante. Anteriormente decías, bueno, pues yo convoco a las personas físicamente, pongo el salón y párale de contar. No, señores, a partir de hoy, ser anfitrión, tienes que ser anfitrión, tienes que ser productor, tienes que tener los elementos necesarios para poder recibir a la gente y que nadie de cualquier organización se quede sin disfrutar de la experiencia, los conocimientos y de todo el potencial de las personas que asisten a tus ciudades. Así es, Sergio. Ya también para concluir, porque ya se nos está comiendo el tiempo. Creo que muy importante es, agregándole a todos los títulos que le pusimos, producción, anfitrión, ponente, cámaras, luces y todo, yo agregaría también, ¿qué crees? Tú tienes tu propio negocio en tus manos. Vamos a agregarle también el título de generador de contenido. Tu propio negocio te va a dar el contenido que tú necesitas. Solamente tú sabes lo perfecto y cómo se utiliza y se trabaja en lo que es tu negocio. Entonces, siempre vas a estar generando ese contenido, el antes, durante y después, en el transcurso, viajando. Tú puedes tener el contenido así, a la mano y en la palma de tus manos con estos dispositivos que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente aprovecharlo. Entonces, muy importante, a todo lo que ya sabemos y que están aplicando muchas de las personas que están aquí en el auditorio, es agregar el generador de contenido. ¿Por qué? Porque con eso, nuestra realidad híbrida nos va a ser mucho más llevadera, vamos a tener siempre contenido, vamos a estar actualizados y lo más importante, vamos a seguir aprendiendo. No importa a lo mejor de una plataforma u otra, siempre vamos a estar innovando para que no nos quedemos solamente con ese 50% o con ese poquito por ciento de lo que ya sabíamos o adaptamos nada más. Siempre vamos por ese 100% para estar aprovechando lo mejor de ambos mundos, lo mejor de nuestra realidad la cual estamos viviendo y no importa lo que venga más adelante, vamos a estar siempre preparados e innovando. Muchísimas gracias, Sergio, gracias a todo el auditorio y que tengan muy buena tarde. Así es, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos nuevamente este miércoles
8 a las 6 de la tarde, tiempo del centro. Mi nombre es Sergio González, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, para la gran familia Nice. Recuerda, si alguien no soporta verte brillar, brilla con más fuerza y que Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, Juan. Gracias, Sergio.